Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de ser mujer. Bienvenidos. Bienvenidos. María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Mis hermanos, estamos en su segmento El Ser Mujer. Estamos en Koinonía Radio a través de la 1420 AM y como siempre es un placer estar con ustedes. Sean bienvenidos a su programa. Pues bien, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos otorgue su gracia, ¿verdad? Que nos acompañe y sobre todo pues que nos prepare nuestro corazón para poder en este caso pues ser instrumentos de su gracia. Creo que no les he dado mi nombre, si no se los doy de nuevo. Mi nombre es Belén Olivas, pertenezco a la comunidad Koinonía y pues agradezco como siempre al Señor esta oportunidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Ven, oh Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, tú que has iluminado los corazones de tus fieles, con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, vamos a ver el día de hoy el último tema de este libro, ¿verdad?, que hemos estado viendo sobre Despierta, mujer dormida, en el cual nos ha dado algunas pautas, ¿verdad? Sobre todo dice que para la mujer que quiere aumentar su fe. Es muy importante para nosotros, para todos, ¿verdad?, el tener constantemente una formación, porque de esa manera pues es como vamos creciendo, y no solamente espiritualmente, ¿no?, sino que también tenemos que tener formación humana, porque a veces nosotras mismas a veces no nos conocemos. Hay muchas cosas que todavía desconocemos de nosotros. A veces nos preguntan en algunas dinámicas, hace poco que nos hicieron una dinámica y era de unos cuantos minutos que teníamos que, en este caso, decir tres defectos y tres cualidades. A veces tendemos, ¿verdad?, a ver mucho nuestros defectos y no nuestras cualidades. O también tendemos a ver, en este caso, solamente cualidades y no defectos. Entonces, es muy importante para nosotros conocernos y así buscar lo que necesitamos para nuestro crecimiento humano o espiritual. Entonces, vamos a ver el día de hoy lo que es la revolución del amor. La revolución del amor. Esa palabra amor, sobre todo estamos hablando en la pareja, que a veces nosotros decimos, ¿verdad?, que nos hemos enamorado. Y ahora sí que a veces pues nada tiene que ver. No es exactamente que nos hemos enamorado. Sí está causando en nosotros, ¿verdad?, algunos sentimientos o alguna revolución, como lo dice, alguna revolución de sentimientos, y decimos que nos hemos enamorado. Y a veces no es esto, porque apenas cuando llegamos al matrimonio, apenas ahora sí pasamos las primeras pruebas en el matrimonio,
cuando ya decía, ay carambas, yo no esperaba que fuera esto. Yo creía que era, ahora sí, siempre dulzura, amor y todo esto, ¿no? Entonces tendemos a inmediatamente a rechazar a la persona, porque en cuanto le empezamos a ver sus defectos, pues nos damos cuenta, ¿verdad?, que no era eso en sí lo que queríamos. Pero lo que pasa es que a veces no tenemos el conocimiento de lo que es una relación, ni de novios, ni de pareja. Entonces simplemente a veces hay una necesidad, ¿verdad?, una necesidad de amar y ser amados, pero a veces confundimos. Yo les he comentado en otras ocasiones, yo conocí a una doctora y esta doctora se dedicaba a trabajar con los matrimonios. Dice que la preparación era una sola preparación, pero era un curso largo, se puede decir de un año el curso. Entonces tenían que estar, ahora sí, sobre todo, dicen que en los Estados Unidos pues es más prolongada la preparación. Entonces esta doctora se dedicaba a hacer un curso que duraba, ¿verdad?, a veces si lo hacía cada mes pues duraba un año. Entonces, pero ella dice que podía haber hasta 100 parejas recibiendo este curso, pero que al final terminaban unas 30, 40 parejas. ¿Por qué? Porque ella iba a la profundidad de la persona y llegaban a conclusiones, ¿verdad?, a través de pura enseñanza, pura evangelización. Llegaban a la conclusión que no era exactamente el amor lo que les llevaba en este caso, o el verdadero amor que necesitaban para llegar al matrimonio, ¿verdad? Y a mí me tocó verlo también en una ocasión, también dando preparación para pláticas prematrimoniales. Y a mí siempre me gusta preguntar, ahí les pregunté el por qué se querían casar, ¿verdad? Eran razones a veces muy fuera de lo común. Y a veces les decía, bueno, pero ya tienes preparado todo, ya hablaron de todo. No, sí, ya hablamos hasta de cuántos hijos queremos, si son hombres o si son mujeres. Ah, pues ahí sí está difícil, ¿verdad?, porque eso es solamente Dios. Pero aparentemente habían hablado de todo, ¿verdad? Y entonces después yo me encuentro esta pareja después que llegaron al matrimonio. Entonces yo les pregunté, ¿qué pasó? ¿Cómo les ha ido en su matrimonio? Dice, la mera verdad, nada tiene que ver, de acuerdo a lo que nosotros hemos preparado, a lo que es en realidad el matrimonio. Y les había visitado algunas adversidades, ¿verdad?, en las cuales, por ejemplo, les nació un hijo mal, y ahí ahora sí que nada tenía que ver con lo que ellos habían planeado. Ahora, es bonito, ¿verdad?, planear y hablar y ponerse de acuerdo, es bonito. Pero, hermanos, cuando no se hace en Dios, créanlo que no es fácil que nos salgan las cosas. Porque nosotros no somos dueños ni del minuto que sigue, ni del segundo que sigue. Entonces, a veces, pues nos equivocamos, ¿verdad? Y como repito, todavía cuando lo hacemos, por ejemplo, en oración, Señor, yo quiero esto, pero ¿tú qué quieres? Que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga lo que tú quieres. Porque cuando nosotros hacemos lo que nosotros pensamos o creemos o queremos, hermanos, la mera verdad, no nos van a salir bien las cosas. En cambio, cuando nosotros le decimos al Señor, Señor, yo quiero esto, pero ¿tú qué quieres? ¿Qué quieres
que yo haga. Entonces, hermanos, es muy diferente. Por eso siempre todos nuestros planes, no solamente los planes del matrimonio, los tenemos que llevar en oración. Y de esta manera tenemos más seguridad y más confianza en que nos pueden salir bien. Y aun cuando nosotros le decimos que no se haga mi voluntad sino la tuya, entonces podemos entender cuando algo no nos sale bien según nuestro criterio. Entonces, de esta manera necesitamos por eso llevarlo todo en orden y en oración, para que de esta manera pueda, en este caso, salir las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Y entonces es muy diferente, porque cuando yo le digo al Señor, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya, entonces me puede cambiar los planes, pero yo estoy abierta a que el Señor me puede cambiar los planes. Y ciertamente cuando no me salen como yo quiero, es porque el Señor ha cambiado los planes, y los planes del Señor son perfectos, porque Él es perfecto, porque Él no se equivoca y jamás se va a equivocar. Y aunque por lo pronto no lo entiendo ni lo acepto, pero va a llegar el momento en que lo voy a entender y voy a decir, ah, entonces es que Dios me tenía algo mejor, tenía algo mucho mejor para mí que lo que yo había pedido. Y sí, después nos damos cuenta, ¿verdad? Después de un gran tiempo nos damos cuenta que las cosas se hicieron como el Señor quería. Mis hermanos, vamos a un corte y regresamos muy pronto. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, mis hermanos, estamos en su segmento El Ser Mujer. Estamos viendo el día de hoy este tema sobre la revolución del amor. Y esto nos da muchas pautas, ¿verdad?, a seguir. Sobre todo, mis hermanos, hablando de que a veces nos hemos confundido, ¿verdad?, en el amor, en lo que verdaderamente andamos buscando, porque a veces no tenemos, decíamos, el conocimiento, ¿verdad?, de lo que es verdaderamente el amor, por ejemplo, pues en el matrimonio. Entonces, por eso es la palabra la revolución del amor, ¿verdad? Y luego nos dan consejos y es que ¿qué es en sí el amor? ¿Qué es el amor, el verdadero amor para con quien me voy a casar? Pues bueno, y luego te aconsejan y te dicen, pues es que el verdadero amor son como palomitas, ¿verdad?, cosquillas en el corazón, y te dan miles de señales, ¿verdad?, que ahora sí que no sabemos en sí, no sabemos, porque recuerden que de alguna manera también estamos llenos de temores, de inseguridades, y no sabemos por qué nos pueden producir esos sentimientos que nosotros podemos confundir, ¿verdad? Y lo hemos visto, por ejemplo, cuando una mujer tiende a buscar, por ejemplo, el amor en un hombre mucho mayor que ella, por ejemplo. Y después nos damos cuenta preguntando, ¿verdad? Por eso les digo que yo soy muy preguntona y yo he preguntado, ¿no? Y entonces hemos llegado a la conclusión de que lo que buscaba esta mujer joven, buscando un hombre maduro, era en sí el amor de un padre. Era lo que buscaba porque no tuvo el amor de papá, o al revés,
al revés, ¿verdad? Y también lo hemos visto en este caso en mujercitas, ¿verdad? También lo viví con una mujercita que estaba confundida, ¿verdad? Estaba muy confundida en que no sabía si le gustaban los hombres o si le gustaban las mujeres, ¿verdad? Entonces ella dijo, no, pues yo creo de las mujeres me gustan las mujeres, dijo ella, ¿no? Entonces le dio por buscarse una mujer, pero lo raro, ¿verdad? Porque hubo una conocida, una amiga que me dijo, esta muchacha está confundida, dice, ¿por qué no la ayudamos? Vamos a platicar con ella. Cuando platicamos con ella, yo le pregunté también cómo había sido su relación con su mamá. Y entonces me empezó a platicar, pues nada, da nada que ver porque no la atendía, no la cuidaba. Entonces cuando yo le dije, oye, pero ¿por qué te gusta conseguirte puras mujeres mayores, grandes? No sé, pero me siento como más segura, me siento, y me decía lo que ella sentía. Entonces cuando le digo, oye, ¿no crees que estás buscando el amor de mamá y que tu mami no te lo ha dado? Dice, yo creo que sí. Hermanos, a veces cometemos grandes errores por falta de ir a buscar un consejo. Gracias a Dios esa muchacha se dio cuenta que en realidad eso era, le hacía falta el amor de mamá. Después la miré y ya felizmente casada, con hijos, gracias a Dios. Entonces a veces tendemos a ir por la vida, ¿verdad? Ahora sí, cometiendo tantos errores, tropezando con cada piedra, que necesitamos, en este caso, pues hacer un alto. Entonces, sobre esto, la revolución del amor nos dice que pues nadie aspira a lo que no conoce. Nadie aspira a lo que no conoce. Ahora conoce las exigencias del amor cristiano y puedes sentirte motivada a responder a ellas. Sin embargo, estoy segura de que sentirás que una utopía, intentarás vivir en clave de eternidad, pero muy pronto surgirán pensamientos que te convencerán de que es imposible. Entonces, como ves, a veces vivimos confundidas. Y es verdad, seguir a Cristo en la vida diaria es una lucha que nunca acaba. Humanamente somos débiles. Nuestras tendencias seguirán ejerciendo una poderosa influencia en nuestras actitudes y seremos desanimadas por los acontecimientos a nuestro alrededor. También tendemos a confundirnos en nuestra vocación. Desde ahí parte. Tendemos a confundirnos en nuestra vocación, sobre todo la jovencita que su vocación es a la vida religiosa, por ejemplo. Pero si no recibe esa información, esa guía que necesita, entonces va a tender a hacer lo que, como dicen, lo que todas hacen, ¿no? A casarse o a juntarse con alguien, ¿verdad? Pero hay esa semillita ahí que le impulsa, ¿verdad?, a la vida religiosa. Pero como no hay a veces, o no busca quien le ayude, o no hay quien le ayude, entonces tiende por eso a tomar decisiones equivocadas. Y también tenemos testimonios, ¿verdad?, de por ejemplo, yo conocí una muchacha que ella siempre decía que necesitaba encontrar, ¿verdad?, encontrar quien le ayudara en su vocación. Pero a veces, hermanos, nuestros criterios a veces están torcidos,
¿verdad? Pues a veces no nos damos cuenta que estamos ahora sí cometiendo cada error. Entonces esta muchachita lo que en este caso hizo fue casarse. Se casó después de un tiempo, pues los problemas, porque no era el amor que buscaba. El amor que necesitaba y que tenía que buscar era el amor de Dios. Pero como no hubo quien le ayudara, entonces buscó el amor humano. Igual, esta familia de los papás, sobre todo la mamá de ella, ella había estado, por ejemplo, en una congregación de las Hijas de María, donde ella llevó una espiritualidad hermosa, y entonces, como también tal vez ella, no sé si se equivocó de vocación o no sé si el Señor la preparó ahí, ¿verdad?, para ser la esposa para un hombre difícil que le iba a enviar. Y era bien difícil su matrimonio porque eran como el aceite y el agua. Entonces era algo así muy difícil para ella. Y entonces hubo otro de sus hijos que sintió la vocación al sacerdocio. Y le dieron un tiempo, ¿verdad? Sí fue al seminario, estuvo un tiempo, después le dicen regresa a tu casa. Y después de un año, si sientes la misma inquietud, entonces vienes. Pero repito, si no están tras de ese joven, ahora sí ayudándolo, es muy fácil que el enemigo, ¿verdad?, como dice, siempre está como león rugiente buscando a quien devorar. Y pues era lógico que este joven tenía una vocación. También hubo el momento en que la novia, ¿verdad?, le llama, le dice que está sola, que no estaba su mamá, que tenía mucho miedo, y ahí va el muchacho a quedarse con ella. Entonces, igual, se tuvieron que casar. Tuvieron que casarse y se ve, ¿verdad?, que en este caso no son felices, porque se ve, no se ve esa luz, no se ve ese amor, sino que se ve una amargura muy profunda. Y ahí es donde descubrimos que a veces ni siquiera eso, de decir yo estoy segura. Hace poco me encontré una muchachita muy joven, una mamá muy joven, tiene tres niñas, y esta muchacha me gustó cómo dijo ella. Dijo, de lo que sí estoy segura, dice, es que verdaderamente he sido llamada al matrimonio. De eso estoy segura, estoy convencida. Es maravilloso cuando están convencidas tanto a la vida religiosa como al matrimonio. Entonces, para esto, como ven, de este amor, de este amor, de esta revolución del amor, a veces nos perdemos y no encontramos el verdadero amor que está en Dios. Pero cuando se encuentra ese amor, entonces aunque nos hemos equivocado, aunque hemos cometido muchos errores, hermanos, hemos cometido muchísimos errores, pero cuando nos encontramos con el amor de Dios, entonces todo lo podemos arreglar. Mis hermanos, vamos a un corte y regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer.
Mis hermanos, estamos en su segmento El Ser Mujer y estamos viendo lo que es la revolución del amor. En esta revolución del amor que decíamos nos hemos equivocado y que cada vez ya podemos cometer este error y confundirnos. A veces nos confundimos y lo vemos también, por ejemplo, en las mujeres que son maltratadas, las mujeres que a veces, ahora sí, las utilizan hasta dentro de la prostitución. ¿Y a cuántas mujeres prefieren que las golpeen, que las humillen? Dice, golpéame y haz lo que quieras, pero no me dejes. Confunden de tal manera el amor, ¿verdad?, que va de desorden en desorden. Y esto precisamente es lo que es, decíamos, la revolución del amor. Bien, y es verdad, seguir a Cristo, decíamos que en la vida diaria es una lucha que nunca acaba. Humanamente sí somos muy débiles. Nuestras tendencias, dice, seguirán ejerciendo una poderosa influencia en nuestras actitudes y seremos desanimadas por los acontecimientos a nuestro alrededor. Puede ser que hayas trazado ya un plan de vida y empiezas a llevarlo a cabo mientras confirmas que los tuyos te considerarán una loca. Ellos siguen valorando el mundo y buscan la felicidad en las fuentes en las que han bebido siempre. Por ejemplo, dinero, fama, poder, belleza, te califican como un loser, perdedora, por creerte. Las manipulaciones de la iglesia, dice, siguen su vida igual que siempre. Pueden reaccionar de dos maneras. La primera es rindiéndote al mundo, pensando que todo lo que acabas de conocer suena bien, pero no deja de ser un cuento de hadas. La realidad del amor, que exige perdón, reconciliación y justicia, es una fantasía. Pues el mundo práctico, el bien aquí y ahora, es lo que rifa y a seguir en la corriente. O bien también puedes darte a llevar o dejarte llevar por los criterios de Cristo, y es escuchar más que nunca su voz. Pues San Pablo nos dice, si no hay más que esta exigencia, ¿de qué me sirve haber luchado contra leones en Éfeso? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No se dejen engañar. Las doctrinas malas corrompen las buenas conductas. Despierten, despierten. Y este es el llamado de este tema, ¿verdad?, de quien escribe este libro, se llama Guadalupe Venegas, y su interés de ella es este: despertar a la mujer, ¿verdad?, o al ser humano, para que viva verdaderamente en la felicidad. Mis hermanos, ya decíamos, tanto en la formación humana, necesitamos formación humana, porque, hermanos, es que creemos que la vida nomás existe por existir, y a veces no sabemos vivir, y es ahí donde nos, decíamos, nos involucramos en cosas que más que ayudarnos, pues nos perjudican. Si optas por escuchar la voz de Jesucristo, deberás nadar contra la corriente. Desde ahora has de saber que será difícil y que costará lágrimas. Te sucederá como al salmón. ¿Conoces el recorrido heroico que realiza el salmón a lo largo de su vida?
este bellísimo pez debe nadar contracorriente para llegar al sitio tranquilo donde podrá reproducirse. Cada cierto tiempo, el salmón siente un imperante deseo de nadar hacia el norte y lo hace contra la corriente. Arriesga y entrega su vida con tal de llegar a dar vida. Osos y pescadores de todo tipo están al acecho para atraparlos al verlos saltar. Solo algunos llegan a la meta, pero es gracias a ellos que se mantiene la especie. Si por alguna razón se dieran a la precisión de la corriente, seguramente no se cansarían por el esfuerzo, pero estarían destinados a morir como especie. Y esto es parte de lo que nosotras como mujeres cristianas debemos de luchar. A veces es difícil, muy difícil. No te puedo decir que es fácil porque te mentiría. Si yo te digo que es fácil, te mentiría. No es fácil. Recuerdo, hace años pertenecía a una comunidad en la cual éramos unos 7 matrimonios. Y un día yo les pregunté, ¿ustedes creen que es fácil seguir a Cristo? Y solamente un matrimonio o un hermano me contestó, me dijo, sí, es fácil. Pues no puedo ni siquiera felicitarte, porque apenas tú has dicho esas palabras, ¿verdad? Y de alguna manera a veces el Señor nos pone a prueba. No duró mucho tiempo cuando sobrevino una prueba muy difícil, y desde esa prueba difícil este hombre no se ha podido levantar. ¿Por qué, hermanos? Es que es como nadar, ¿verdad?, en contra, ¿verdad?, de la corriente. Hermanos, es difícil, pero no es imposible. No es imposible. Muchos hemos luchado. Yo conozco todavía personas que iniciamos juntas en el Señor y gracias a Dios todavía estamos. Pero no podemos, como decimos, cantar victoria. No podemos decir que siempre voy a permanecer en el Señor o permanecer estable. No, tenemos caídas, pero también hay que levantarnos. Pero aquí estamos y es lo importante. Y sobre todo, hermanos, cuando sabemos y reconocemos que es gracia de Dios el que podamos estar de pie, ceñidos con el cinturón. Hermanos, solamente con la ayuda de Dios podemos permanecer y perseverar en el Señor. Solamente así. Porque, te repito, no es fácil. No es fácil. Lo que sí te puedo asegurar es que vamos aprendiendo a sobrevivir cualquier adversidad. Cualquier adversidad hasta ahorita, porque también sabemos que como cristianos el Señor nos va probando. A veces nos permite pruebas, sí, difícil, y las hemos superado. Las hemos superado porque estamos en el Señor. Pero en cuanto nosotros dejamos la oración, en cuanto nosotros no nos alimentamos con el cuerpo, la sangre de Cristo, en cuanto nosotros no rezamos, no oramos el rosario, mis hermanos, todo se viene abajo. Todo, absolutamente
todo. Porque no siempre tenemos ganas de orar. Hay momentos que no tenemos ganas de orar. Mas sin embargo, yo a veces les he dicho, si no tienes ganas de orar, cuando menos póstrate ante un crucifijo y dile, Señor, aquí estoy. Ni sé qué decirte, Señor. Ni puedo decirte lo que siento, pero aquí estoy, Señor. Y para eso, mis hermanos, hay que irnos, ya sea al rosario, aunque también a veces se hace difícil porque decimos, ¿verdad? Y lo hemos experimentado, que es un platillo espiritual, ¿verdad? Muy poderoso. Trae muchos nutrientes y sobre todo, hermanos, contra el enemigo. Es nada más y nada menos el rosario, el Santo Rosario, el chicotito del demonio. Así que por eso dice, se ha dicho, ¿no?, que familia que reza unida permanece unida. Y de esta manera es maravilloso cuando nos unimos como familia a rezar el Santo Rosario o a orar, ¿no?, para poder permanecer y perseverar en el Señor. Y decía una señora, ayer me platicaba, ya está grande la señora, ya apenas puede caminar, pero dice, ay Belén, dice, tengo a veces tantos problemas con mis nietos, con mis hijos, a veces ahí los tengo en la casa, dice, y se me hace a veces muy pesado, dice, pero cuando tengo que resolver un problema, dice, tengo la fortaleza de Dios. Y esto es maravilloso, así como puede, así se va a misa, ahí está con su rosario. Entonces, mis hermanos, hay que ser cristianos valientes, pero cristianos de oración. Regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Aquí estamos, mis hermanos, estamos viendo este tema sobre la revolución del amor. La revolución del amor. Y decíamos que siempre, como andamos en la búsqueda siempre del amor, entonces a veces nos encontramos con amores que creemos que esos son duraderos, pero nos hemos equivocado. Nos hemos desilusionado, pero lo que sí quiero decirte, que si buscas a Dios, Él no te va a defraudar. Él es el único fiel. Aunque nosotros a veces somos infieles, pero Él permanece fiel. Entonces, nos dice pues que lo mismo sucede con nuestro llamado al amor. Es un llamado imperante en nuestras entrañas, al que podemos oír y seguir a pesar de las dificultades. Entonces, vivir es elegir. Elegir significa siempre tener que sacrificar algo. Es tu momento de elegir. No se puede vivir un poco para Dios y un poco para el mundo. Dios nos quiere con los pies bien puestos sobre la tierra, pero con la mirada fija en el cielo. Por eso nos revela la verdad completa. No se trata de tomar de Él solo lo que suena agradable, sino de conocerlo profundamente y tomarlo
completo. No podemos en este caso, mis hermanos, decir ahora estoy con Dios y mañana estoy en el mundo haciendo las cosas del mundo. No, no se lleva. No se lleva el mundo y Dios, las cosas de Dios. La misma palabra nos dice en el Evangelio, ¿verdad?, que nosotros estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Entonces, constantemente nosotros estamos coqueteando al mundo. Le estamos coqueteando. Y por eso a veces, pues caemos, ¿verdad? Caemos en ese coqueteo con el mundo y el mundo nos destruye, el mundo nos traga. Entonces, no podemos estar hoy con Dios y mañana con el mundo. Puede suceder también lo que pasó con sus discípulos, que le dijeron, este lenguaje es muy duro, ¿quién querrá escucharlo? Y muchos de ellos dejaron de seguirle y se marcharon. Recuerdo las palabras de mi hermana Nadia, el Señor le conceda fuerza, fortaleza y sobre todo perseverancia en lo que está viviendo. Ha vivido una situación muy difícil, mi hermana, pero ha sido muy fuerte, gracias a Dios. Más de lo que ella esperaba. Y siempre, ¿verdad?, siempre jugamos. Y a veces decía ella, pero es que yo no le he dicho al Señor que quiero ser santa. Y ciertamente no, a veces no le decimos, Señor, queremos ser santa. Y aunque todos somos llamados a la santidad, y luego también, como dice un canto, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ¿cómo queremos nosotros ahora sí vivir en la presencia del Señor si no queremos ser santos? Entonces, ella siempre lo dice, ¿no? Es que yo no he dicho que quiero ser santa. Yo no quiero estar sufriendo esto. Pues no lo quieres, pero tienes que sufrirlo y sobrellevarlo. Yo valoro su entereza, su perseverancia en lo que ha estado viviendo. Es una mujer que verdaderamente yo desde que la empecé a conocer, y sobre todo empezamos a buscar al Señor, ¿verdad?, que digamos en la verdad, no, ella iba de vez en cuando, pero pues solamente escuchaba. Pero cuando ella se decide a encontrarse con el Señor, pues ella toma la decisión, ¿verdad? Y es una mujer de retos. Todo el reto que se le presenta, ella dice sí, y gracias a Dios siempre ha salido adelante. Entonces, aparentemente es una mujer débil, pero ha demostrado ser una mujer fuerte. Y hasta ahora está sobreviviendo ese accidente que le ha llevado mucho tiempo en recuperación, en operaciones, ¿verdad? Pero ahí está, gracias a Dios, apoyándola a su esposo, sus hijas, y ahí está. Entonces decíamos, es difícil, pero como el Señor nos quiere santos, entonces nos da todos los medios que necesitamos. Entonces, puede suceder, decíamos, como le sucedió a los discípulos, ¿no? Entonces, en estas palabras, mis hermanos, en estas palabras de vida eterna que Jesús nos ofrece en Juan 6, 59 y siguientes, en estas palabras también del Padre Alfonso Torres, está en nuestras manos el hacer que Jesús esté en la barca que la tempestad agita. Si Jesús no está, la tormenta es triste y desolada. Si Jesús está en la tormenta, puede tornarse en algo glorioso y
radiante. Quiero decirte, he visto el proceso de la hermana Nadia, y el Señor le ha demostrado que en ningún momento se ha separado de ellos, en ningún momento. En todo lo ha visto la mano poderosa de Dios. Entonces, ahora mismo hay tormenta en algún área de nuestra vida, pero aunque nos duele el alma por esa pena a veces de tu hijo, o si has sentido el aguijón del engaño y de la decepción, y es ahora también el llamado al amor. Antes, las dificultades que se presentan con dimensiones impensables, está tu pequeñez que quiere subirse a los hombros de Cristo para amar a pesar de los pesares. Dicen que la madre Teresa exhibía una oración y parecía a esta en su casa de Calcuta. Nos dice esta oración: de todos modos, los hombres son arrogantes, egoístas y ambiciosos. Ámalos de todos modos. Si ayudas a alguien, te acusarán de tener oscuras intenciones egoístas. Ayuda de todos modos. Lo que tardes años en construir puede ser destruido en minutos. Construye de todos modos. Si tienes éxito, podrás ganar amigos falsos y enemigos verdaderos. Ten éxito de todos modos. Puedes dar lo mejor que tienes al mundo y tal vez no sea suficiente. Da al mundo lo mejor que tienes de todos modos. Recuerda que estás lleno de defectos y que has cometido muchísimos errores. Y aún así, Dios te ama de todos modos. Entonces, hermanos, con todas estas hermosas palabras de Madre Teresa de Calcuta, sabemos cuántos años ella vivió en el servicio a los más pobres. A los más pobres, ¿verdad? Como cuando dicen que por allí algún rico le dijo: ay, madre, yo no haría esto ni por $1,000,000. Ella contestó: ni yo lo haría por $1,000,000. ¿No? Lo hago simplemente por amor al prójimo. Entonces, mis hermanos, con estos gratos consejos, nos ayuda a seguir perseverando y buscar siempre la manera de ser mejores cristianos. Y vemos y hemos visto, y estoy segura que nos hemos encontrado, ¿verdad?, con muchos testimonios, con muchas personas que nos dan testimonio y que nos ayudan, ¿verdad?, a seguir luchando, a seguir perseverando en la búsqueda del Señor. El amor no hace nada malo al prójimo. El amor, pues, es la ley perfecta. Comprendan que en el tiempo estamos y que ya es hora de despertar. Romanos 13:10-11. Pues, como siempre, agradezco al Señor por su atención. Gracias por abrirnos las puertas de sus hogares y sobre todo las puertas de su corazón para acompañarnos a través de estas enseñanzas y a través de Koinonía Radio. Muchísimas gracias, mis hermanos, que el Señor les colme de bienes, les colme de bendiciones, especialmente para que podamos permanecer, perseverar siempre en la búsqueda del verdadero amor. Recuerda, aunque todos te fallen,
Dios jamás te va a fallar. Que el Señor te bendiga. Esto fue Ser Mujer. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Y recuerda, mujer, tenemos un gran compromiso con Dios. Nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre. El ser mujer es algo que se gana y por lo que hay que trabajar todos los días. Siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó. Ser mujer es ser fuerte. Hasta la próxima. Koinonía Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio.